Hoy nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 3, porque hoy el tema es un tema poderosísimo. Mis hijos, y cuando yo les digo poderosísimo, muy bien, estoy leyendo también sus comentarios. Cuando yo les digo poderosísimo, es porque en realidad ustedes saben que nosotros, cuando yo les hablé de este discipulado, les dije que íbamos a ir en contra de la corriente. Nuestro mundo va en una dirección, pero Dios va en dirección contraria. Y a veces uno tiene la idea de pensar que Dios cambia con el tiempo. Dios no cambia con el tiempo. Es como, esto es sencillo. Si Dios creó el universo y las leyes de la física, ¿verdad que Él no va cambiando las leyes de la física? No. Las leyes, no importa los años que pasen, continúan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque esas leyes fueron pensadas para traer un orden. De la misma manera, esta ley fue traída para tener un orden. Y así como las leyes de la física mantienen en orden el universo y por eso no las cambia, de esa misma manera, Él no va a cambiar su ley porque es la que trae orden a nuestra vida. Así que, nadando en contra de la corriente, hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, verso 2. Y dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan ¿a quién? A Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Yo he querido traerles dos diferentes definiciones de lo que es el arrepentimiento. La primera que quiero traerle es esta que ven aquí. El arrepentimiento viene de una palabra en francés que a su vez se deriva del latín, que significa ser penitente. Y lo primero que trae a colación esta definición, cuando es específicamente del francés, trabaja tres áreas. La primera es el sentimiento, es decir, cuando una persona se arrepiente, se siente mal. Ese sentimiento que todos tenemos, ¿verdad? De pesar. Cuando usted dice, caramba, definitivamente, esto que yo dije o esto que yo hice me hizo sentir mal. A usted y a mí nos ha pasado, ¿verdad? Quizás usted ha hecho algo o ha dicho algo y usted, después de tener quizás esta discusión con su mamá, esta discusión con su hijo, después de haber hecho algo, usted dice, ay, qué mal me siento con lo que hice o con lo que dije, ¿verdad que sí? El sentimiento de pesar es parte del arrepentimiento, según esta definición. Ahora bien, no es lo único que significa arrepentimiento. Vamos a la presentación y miren esto. Además del sentimiento, también incluye. Y no sé por qué la presentación no me lo puso, pero yo se los voy a decir, no importa. Además del sentimiento, incluye lo que es la aceptación. Ese es el segundo punto que se deriva de esta primera definición. Es cuando tú, con una voluntad sincera, decides asumir responsabilidad. Así que, siguiendo este mismo ejemplo de tú haber hecho o dicho algo que te hizo sentir triste, seguido de eso, tú tienes un acto de voluntad de asumir las consecuencias y de aceptar el error. Y vas a donde Dios, si fue el agravio directamente con Él, vas a donde quizás tu hijo o tu esposo o aquella persona y le dices, mira, yo en realidad lo que hice o dije estuvo mal y me siento mal por esto y estoy aceptando las consecuencias de mi error, sean cual sea. Ahora, hay una tercera y la tercera es cambio. Tú te comprometes a no perpetuar la conducta, sino por el contrario, te comprometes a no repetirla. Yo no lo voy a hacer más. Así que son tres cosas. Según esta palabra que viene del francés penitente, incluye tres cosas. Me siento triste. Número dos, acepto mi responsabilidad. Número tres, me comprometo a no hacerlo más.
Ahora bien, hay otra palabra que quiero compartir con ustedes, que es en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, autores como Watchman Nee afirmaban que el significado original de metanoeo, que es una palabra griega que traducida es arrepentimiento, tiene que ver con tres cosas y de hecho está muy relacionado a lo anterior, pero me gustan las dos definiciones porque definitivamente se complementan. Lo primero que él decía es que esto tiene que ver con un cambio de mente. Y cuando hablamos de un cambio de mente, nos referimos específicamente a la realidad de que tú vas a comenzar a pensar diferente. Y sin duda alguna, mis hijos, el pensar diferente es todo un desafío. Porque la realidad es que tú y yo tenemos un cerebro que tiene patrones de pensamiento y que tiene una forma de pensar, que tiene una forma de operar. Vean, las personas que han tomado conmigo cursos de neurociencia, yo les he explicado varias veces que el cerebro crea como unos surcos, como unos caminos, ¿verdad? Así que cuando una persona ya crea ciertos surcos y caminos, ciertas conexiones, el cerebro tiende a ir siempre hacia un lado, a interpretar las cosas de una manera. Usted no nota, por ejemplo, el que critica, lo critica todo. El que está acostumbrado a ver las cosas malas, las ve mal en todos lados. El que está acostumbrado a ver las cosas buenas, las ve en todos lados. O sea, nuestro cerebro opera de cierta manera. Y lo que me está diciendo esta definición del arrepentimiento es que dentro del arrepentimiento se crea algo extraordinario donde puede haber un cambio de mente. O sea, mi mente puede comenzar a operar distinto. Y esto pasa porque tú, al pensar en lo que hiciste y de momento ver las consecuencias que trajo o cómo esto ha lastimado tu vida o la vida de la gente que amas, dice, yo no puedo seguir así. Y comienzas poco a poco a ir tu mente reestructurándose. Claro, ya mismo vamos a hablar del poder que hace que eso se logre. Vamos entonces al cambio de conducta. Ese es el segundo punto importante en esta definición. El cambio de conducta es sumamente importante porque obviamente no estamos hablando solamente que yo acepto mi error, sino que va a haber un cambio de actitudes, un cambio en la forma en la que yo opero, un cambio en la forma en la que yo hablo, en la forma en la que yo vivo. Y un cambio de orientación. Me encanta pensar, vamos a volver acá, donde yo también me pueda ver. Me encanta pensar en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hijos, hay una verdad. Nosotros podemos modificar y por un tiempo, ¿verdad? Portarnos bien, por un tiempo, por ejemplo, pues modificar conductas. Pero este poder transformador del Espíritu de Dios en la vida de un ser humano, ese mismo Espíritu de Dios que puede transformar el área física, puede también trabajar en nuestros pensamientos. Y entonces, aquí hay algo bien importante que yo quiero mostrarles, y es lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué cosa tan extraordinaria, es tan real, tan íntima, tan verdadera. La obra del Espíritu Santo de Dios que nos dice, Gina, Lisandra, Cristi, María, todos los que están allí, esto es sencillo. Aunque tu mente tenga una forma de operar, el arrepentimiento abre una puerta a mi espíritu para que las cosas viejas vayan pasando, todas sean hechas nuevas y tú seas una nueva
criatura. Independientemente los hábitos, independientemente las adicciones que puedan haber en tu vida, independientemente el modo en que hayas operado hasta hoy, cuando tú te arrepientes, tú abres las puertas inmensas de par en par para que el Espíritu Santo entre en tu vida y haga un cambio en tu mente y en tu conducta. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Sin duda es el poder de Dios manifestado en nosotros. Por eso es tan importante, mis hijos, y tan necesario que nosotros día a día le pidamos al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Dios, opera en mi interior. Espíritu de Dios, ayúdame a ver como tú ves. Espíritu de Dios, que me asquee el pecado. Espíritu de Dios, esa tiene que ser nuestra constante oración. Ustedes saben que quizás todos los días, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo por lo menos diariamente, yo tengo mis motivos de oración y yo le pido al Señor, Espíritu de Dios. Cuida a mi esposo en el camino, cuida a mi mami. Uno tiene como unas peticiones que no importa el día, esa petición se repite. Pues yo te voy a invitar que desde hoy esta sea una oración que se repita todos los días de tu vida. Espíritu de Dios, intervén en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra perfecta en mí. Espíritu de Dios, continúa siendo en mí una nueva criatura. Así como cuando me formaste en el vientre, que fuiste trabajando, y mis partes se fueron formando. Así mismo, intervén en cada área de mi vida. Mira, mi amado, mi amigo que me ves en este momento, no dejes que le, que hay, ¿verdad? Satanás muchas veces utiliza las recaídas para desanimarnos. Y la realidad es que las recaídas no tienen que desanimarte. Al contrario, Señor, necesito más de ti, necesito una intervención tuya para yo poder seguir caminando en contra de la corriente. Esa es la oración que tenemos que hacer. Yo no sé si a usted le pasa, yo quiero hablar un poquito acerca del temor de Dios y quiero darle un ejemplo que me pasó esta semana, porque la realidad es que mientras Dios va interviniendo en tu vida, tú comienzas a ver y a pensar diferente, un cambio de mente. Acuérdate, el arrepentimiento trae un cambio de mente. Hay un switch que el Espíritu de Dios cambia ahí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que me gustaban, ya no me gustan más. Y las cosas que quizás todo el mundo acepta, yo no las acepto. ¿Por qué? Porque yo me estoy dirigiendo por el Espíritu de Dios. Quiero darle un ejemplo, ¿verdad? Quizás usted le ha pasado, prontito voy a verificar aquí si ustedes se sienten identificados. Los otros días estaba viendo una película y me gustaba mucho el libreto, lo que estaba pasando. A mí me encantan las películas de suspenso, esas son mis películas favoritas. Mi marido dice, pero ¿por qué tú no? ¿Pero por qué a ti te gustan las películas de suspenso? Recuérdense, horror y suspenso no es lo mismo, las de horror no me gustan. Pero si estas películas de suspenso, donde, ¿qué es lo que está pasando? Y lo están investigando y no sabe qué fue lo que pasó. Pues yo estaba bien emocionada con una película que me gustó y estaba viéndola y de momento, a mitad de película, esta pareja decide llamar a otra pareja para intercambiarse pareja sexualmente. Cuando yo vi eso, a mí me entró un asco tan grande. ¿Y qué hice? Pues apagué la película. No sé si a usted le pasa que ya uno puede, no puede ver casi nada, nada, casi nada uno puede ver. Y no simplemente por guardar el corazón, es porque te asquea. Y eso es hermoso porque eso tiene un nombre y yo se lo voy a enseñar aquí. Hay algo en la Biblia que se llama el temor de Dios. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 8, verso 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. Y en Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que miren esto, vamos a verlo como en escalada. El principio de la sabiduría, ¿tú quieres ser sabio? Teme a Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová? Aborrecer el mal. Tú no puedes ser sabio gustándote el mal. Tú te haces sabio cuando el mal
tú lo aborreces. Y Dios dice que el arrepentimiento, como es un cambio de mente, tú estás abriendo las puertas para que el Espíritu Santo haga esto en tu vida, que las cosas que quizás antes tú tolerabas, no las toleres más. Mira, yo no soporto escuchar algunas de las canciones de hoy en día. No es que tengo que apagarla porque me dañan. No, no es solamente eso. Es que tengo que apagarlas porque me asquean. O sea, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y nosotros tenemos que orar, Espíritu de Dios, pon temor tuyo en mi vida. Trae este cambio de mente. El arrepentimiento es abrir la puerta y haya un cambio de mente. Así que el Espíritu Santo de Dios, es como cuando escucho gente hablando mal de los demás. Y ahora voy a preguntarles a ustedes si les pasa igual. Yo no sé si a usted les pasa, hay un versículo en Proverbio que dice que el chisme para algunas personas es como dulces, le gusta. Pues mire, cuando el temor de Dios se acrecenta en tu vida, en cada área de tu vida, yo soy una persona que yo escucho hablando mal a alguien de otra y a mí lo que me entra es un coraje. Y más, si es otra persona del cuerpo de Cristo. El temor de Dios es aborrecer el mal, mis hijos. Lo primero que hizo Juan en el libro de Mateo, capítulo 3, fue decirle a la iglesia, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que cambiar de mente, ustedes tienen que, número uno, les tiene que pesar, les tiene que pesar. Uno se tiene que sentir triste. Número dos, no solamente que te pese, acepta cuando lo haces mal y confiésalo. Y número tres, no lo vuelvas a hacer más. Y entonces tenemos la definición bíblica, donde vemos una intervención del Espíritu de Dios, donde puede haber un cambio de mente, donde puede haber un cambio de conducta. Así que quiero preguntarles a ustedes, vamos a ver, ¿quién se siente identificado con lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Dice Carmen Canelas, gracias Cristi por hablar de todas estas cosas, necesitamos escucharlo y que exista ese cambio de mente. Muy bien. Amy, es como ir a la escuela están hablando del discipulado, muy bien. Ok, así que hay varias personas diciéndome que a ustedes les pasa lo mismo. Muy bien. Ahora bien, yo quiero hablar de el cambio de orientación, ¿ok? Yo quiero hablar del cambio de orientación. Miren esto que les estoy mostrando aquí. ¿Qué significa que haya un cambio de orientación? La Biblia, cuando estamos en esa definición en el original, me habla de este punto, que es un cambio de orientación, es decir, antes nosotros íbamos a la desobediencia y ahora, y lo voy a hacer así para que lo puedan ver, antes nosotros íbamos hacia la desobediencia, pero ahora en Cristo el arrepentimiento es que yo voy hacia un camino diferente. Cambié de dirección, cambié de dirección. Mis hijos, no podemos decir, no podemos decir, ¿que ha habido arrepentimiento en nuestra vida? Sí, nos ha dolido si hemos aceptado que lo hacemos mal, pero seguimos caminando en desobediencia. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Por eso es que es tan importante la intervención del Espíritu de Dios. Y por eso es que leer el libro de Mateo es tan especial, porque nos habla de todo un camino. Vamos a seguir estudiando eso, pero antes quiero darle varios ejemplos. Eso significa que si, por ejemplo, yo tenía un estilo de vida donde quizás como padre era un padre ausente, al arrepentirme porque me doy cuenta que no he estado para mis hijos, ahora yo voy a un camino distinto, ahora yo voy a ser un padre presente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo pensar, wow, no estuve ahí para mis hijos, llorar y pedirle perdón. No, arrepentimiento es ahora estar. Así que piensa en esas áreas de tu vida donde tú sabes que tú le estás fallando, que estás haciendo las cosas equivocadas, donde sabes que Dios está estipulando una dirección, pero tú estás tomando otra. Y considera que si realmente te has arrepentido,
Es más que llorar y es más que aceptar. Tiene que haber un cambio en la dirección. Tiene que haber un cambio de conducta. Así que, viendo esto claramente, vamos entonces a pasar al próximo verso que quiero compartir con ustedes. El próximo verso que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Vamos por aquí. Y quiero que vean esto y quiero hacer una actividad con ustedes. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Déjenme rapidito por aquí que yo pueda quitar esto, mis hijos, que ustedes saben que lo estoy haciendo todo. Ok, miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 3, versos 8 y 10, y estén listos para responder una pregunta, a ver quién sabe. Dice Mateo, capítulo 3, 8 y 10. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué es lo que me está diciendo este primer verso? Que el arrepentimiento se demuestra con hechos, dando buenos frutos. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean bien ese árbol, se lo voy a volver a poner grande, porque les voy a hacer una pregunta. Ese árbol que está ahí, ¿qué tipo de árbol será? Yo quiero hacerles esta pregunta porque la realidad es que hay árboles que son de la misma familia. Por ejemplo, el árbol de naranjo y de toronja son muy parecidos al punto de que si tú no ves el fruto, pues quizás no sabes cuál es. Este es un árbol, ¿será de naranjo o será de toronja? Vamos a ver, los que están ahí que son bien expertos. Vamos a ver, mira, alguien me escribe, ¿será de limón? ¡Ay, qué gracioso! Vamos a ver quién la pega. ¿Será un árbol de naranjo o será un árbol de toronja? Muy bien, por ahí dicen que es una higuera. Diana dice que es un árbol de olivo. ¡Ay, qué mucho me hacen reír! Gypsy dice que es de toronja. Diana dice. Por ahí, ya Diana se me fue para arriba, ya no lo vi. Luz dice que es de naranja. Vamos a ver. Wanda dice que es de toronja. ¿Ves? ¿Ves? Es que son tan parecidos que si uno no ve el fruto, uno lo puede confundir. Mira, por ahí una dice que es de uva. Mis hijos, las dos opciones es naranjo o toronja. Bueno, les cuento. Ese es un árbol de naranjo dulce, es un árbol de naranja. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es que tú y yo nos podemos confundir, porque si yo no veo el fruto, pues uno puede decir, ah, pues esto o es lo otro. Ah, pero cuando ya tú ves esa naranja, ahí no te cabe duda. Ahí no te cabe duda que si es de uva, que si es de toronja, que si no, tú sabes que ese árbol es de naranja o de China, como le decimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya viste el fruto, mis hijos. Escúchenme bien. ¿Cómo tú y yo podemos saber que nos hemos arrepentido de verdad? Por el fruto. Por el fruto. El fruto es el que muestra si yo soy una persona arrepentida o si no lo soy. Yo quiero que por un momento tú imagines esto. Veas a dos personas, imagina en tu mente, dos personas que están viviendo una vida equivocada. Todos nosotros cometemos errores. Vamos a pensar en estas dos personas que están cometiendo el mismo error. Digamos que ambos están relacionándose equivocadamente con su familia. Vamos a ponerlo así. Y el domingo, en la congregación, acuérdense, no en la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo, en la congregación, la persona que expuso la palabra habló acerca de amarnos. Y estas dos personas que están aquí fueron conmovidas y les dio pesar. Así que la primera parte del arrepentimiento se dio. Y ambos nos sentimos mal, esos dos se sintieron mal y pasaron al frente. Y pasaron al frente y le expresaron a Jesús su pesar
confesaron lo que hicieron, que es la segunda parte, ¿verdad? Confesaron lo que hicieron y le pidieron perdón a Dios. Y luego estas dos personas fueron a su silla y luego fueron a sus casas y a las 6 de la tarde se formó en Puerto Rico, dicen las de San Quintín. Algo pasó. Esta que está aquí, ante la situación, dijo, bueno, eso fue, todo lo que dijo fue fuerte, peleas y se fue molesta. Mientras que esta otra persona acalló su boquita, tragó hondo, fue al cuarto, habló con Dios y dejó en sus manos todo. ¿Cuál de las dos se arrepintió? ¿La primera o la segunda? Díganme ustedes, ¿primera o segunda? ¿A quién le ves el fruto? ¿A quién le ves el fruto? Ambos parecen lo mismo. Ambos lloraron. Ambos pasaron al altar. Los dos árboles se parecen. ¿Cuál será cuál? ¿Quién dio fruto? ¿Fue el uno o fue el dos? Todo el mundo ahí me está escribiendo que la segunda. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda? Porque la primera, aunque se sintió triste y aunque le pidió a Dios perdón, finalmente no dio el fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Está en el libro de Gálatas. El amor, la paz, la paciencia, la tolerancia. Así que el arrepentimiento tiene que dar fruto. Y yo quiero que tú pienses en tu propia vida. Yo voy a pensar en mi propia vida. A mí me gusta sentarme en el sofá. Hoy mismo estaba sentada en el sofá y mientras repasaba la clase que con tanto amor, ¿verdad?, he preparado, le decía al Señor, escudriña mi corazón. Esta semana, mientras estaba escribiendo el libro también en Utuado, me acuerdo que ese verso vino muchas veces. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Mis hijos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, escudriñame, porque nosotros nos autoengañamos, para nosotros todo el mundo está mal y nosotros estamos bien. Y la realidad es que es hermoso cuando el Espíritu de Dios viene, porque a quien Dios quiere cambiar es a ti, a quien Dios quiere transformar es a ti, a quien Dios quiere convertir en un árbol de mucho fruto es a ti. Así que pidámosle al Espíritu de Dios que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Ese fue el llamado de Juan en el libro de Mateo, capítulo 3. Arrepiéntanse, que les pese, sí, que confiesen, sí, pero que haya un cambio, que haya un cambio, que haya un cambio, que haya frutos. Muy bien. Vamos entonces a la próxima parte. Muy bien. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11 y 12. Mateo, capítulo 3, verso 11 y 12. Dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto, ay, ahí están anunciando al protagonista, pero pronto viene alguien, dijo Juan, que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Mis hijos, ¿quién es la llave para que el arrepentimiento sea posible en nuestra vida? ¿Quién es la llave? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Quién es la llave? ¿Cómo el arrepentimiento se puede hacer posible en nuestra vida? Juan lo dijo. Juan dijo, y esto me encanta, porque Juan está en la posición de cualquiera de nosotros.
La realidad es que yo puedo enseñar, pero quien te lleva al arrepentimiento es Cristo. Los padres le pueden enseñar a los hijos, pero quien los lleva al arrepentimiento es Cristo. Y esto es lo que Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero va a venir uno que te va a bautizar con el Espíritu de Dios. Y tú sabes lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Que el Espíritu trabaja desde adentro. Yo trabajo desde afuera. Yo te hablo y tú escuchas, pero el Espíritu Santo trabaja desde adentro. ¿Qué estaba anunciando Juan? Juan estaba anunciando a la única persona que haría posible que Cristi, que Alma, que Yaslín, que Mari Carmen, que Perla, que Maritza, la única persona que iba a hacer que todos nosotros pudiésemos ser intervenidos desde adentro, porque Jesús es la puerta para que al creer en él y aceptarlo, el Espíritu Santo entre. Y yo le voy a decir una cosa a mis hijos, y esto yo lo he visto, y estas son cosas que yo a veces digo, Dios mío, qué fuerte. Yo puedo tener una célula de 10. Voy a poner 10 jóvenes. Se les enseña lo mismo. Unos se arrepienten y otros no. Crías dos o tres hijos con la misma educación. Unos se arrepienten y otros no. Hay algo en el corazón del hombre. No tiene que ver con a lo que te expones de afuera. Tiene que ver con lo que permites que el Espíritu Santo haga adentro de ti. Por eso tú y yo le tenemos que pedir todos los días al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, redargúyeme. Espíritu de Dios, que yo vea el pecado, que me duela pecar, que me dé asco el pecado. Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, intervén en mí desde adentro. Espíritu de Dios, intervén en mí desde adentro. Mire, Jesús derramó su sangre para que el Espíritu de Dios viniera a nosotros. Eso es lo que estaba diciendo Juan en el libro de Mateo. Lo que está diciendo Juan es eso. Yo les hablo y desde afuera, pero va a venir uno que es capaz de bautizarte con el Espíritu de Dios y con fuego. O sea, él es capaz de limpiarte desde adentro. Y nosotros no podemos desaprovechar esa oportunidad, mis hijos. Si nosotros seguimos cayendo en lo mismo, 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 es tiempo de decirle, Espíritu de Dios, no con mi fuerza, como dice su palabra, no con mi fuerza, sino con tu espíritu. Ayúdame, ayúdame a arrepentirme de verdad, porque el arrepentimiento es un cambio de conducta y yo no cambio de conducta. Espíritu de Dios, trae convicción a mi vida, esta transformación en mi vida, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Qué linda esa canción que dice, ¿se acuerdan? Que dice, yo me rindo a él, yo me rindo a él, ¿verdad? Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y a veces uno se emociona tanto con esas canciones y uno se cae al piso y uno llora y todas esas cosas emocionales son bonitas o quizás el Espíritu de Dios está interviniendo, pero mis hijos, tiene que haber un fruto porque el Espíritu de Dios, su obra redentora, la obra de Cristo en la vida del hombre. La obra que hace su Espíritu Santo que desde adentro consuela, que desde adentro guía, que desde adentro cambia, que desde adentro redarguye. Mis hijos, nosotros no podemos desaprovechar eso. Esa tiene que ser nuestra oración todo el tiempo. Ahora, ustedes saben que yo en la enseñanza pasada les enseñé a buscar en la concordancia. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo busqué en la concordancia la palabra arrepentimiento. Aquí está. Y dentro de todos los versos que encontré, escogí compartir estos cinco contigo. Pero no te los escribí para que tú ahora mismo tomes tu Biblia
y lo busquemos. Quiero compartir cinco versos del arrepentimiento contigo y quiero inspirarte. Si ya nosotros en este capítulo estamos leyendo del arrepentimiento, acuérdate siempre de hacer esto. Por eso es que les digo, no lean todo rápido. Vamos a disfrutarlo y escudriñarlo. Así que vamos a ir a la concordancia. En la concordancia buscas la palabra que estás estudiando, el tema que estás estudiando en la noche de hoy es el arrepentimiento y vas a leer esos versos. Yo he escogido estos cinco. Vamos al primero. Segunda de Crónicas 7:14. Yo sé que hay gente que ya estudia la Biblia desde hace mucho tiempo, pero hay gente que no. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a ir enseñando desde cosas básicas para que todos podamos profundizar en la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tienen. Quiero que me escriban ahí. Ya tengo mi Biblia. Ya estoy en el texto que es. La voy a leer contigo, ¿ok? Vamos a ver. Quiero ver ahí sus mensajitos. Porque quiero que estemos activos, ustedes allá y yo acá, todos buscando en la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, escúchate bien, mira lo que dice. Dice, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, uno, humilla, dos, ora. Tres, me busca. Cuatro, abandona su mala conducta, los frutos. Entonces, dice la Biblia, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este verso me parece tan y tan importante, mis hijos, porque en este verso se ven ambas partes. A mí me gusta verlo como un contrato, porque la realidad es que lo que Dios nos ofrece es como lo que nosotros diríamos un estilo de contrato. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a firmar un contrato, en los contratos hay dos partes. Ambas partes son responsables de algo, ¿cierto? Ambas partes se comprometen el uno con el otro con hacer algo. Este verso nos está presentando dos partes. Y Dios me está diciendo, esta es tu parte, Cristi. Esta es tu parte, Marisol. Esta es tu parte, Maribeth. Tu parte es que si tú te humillas delante de mí y tú hablas conmigo y tú me buscas y tú abandonas tu mala conducta, yo, qué lindo. Perdonaré tu pecado y restauraré tu tierra. Yo no sé cuáles sean tus tierras, familias, trabajos, lo que Dios haya puesto en tu mano, salud. Pero esto es un compromiso de ambos. Y esto es por lo que cogí uno, este verso, de todos los versos que vi del arrepentimiento, porque me dejas ver a mí. Es que muchas veces nosotros tenemos una idea tan equivocada, que nuestra relación con Dios depende solo de Dios. Dios me va a perdonar porque Él es perdonador. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él me va a perdonar si yo hago esto. Eso es lo que dice ahí. Así que tenemos que aprender a estudiar la palabra. No, que Dios es misericordioso, así que Dios todo lo perdona. Bueno, lo perdona si yo hago lo que dice ahí. Porque Él me va a perdonar y a restaurar si yo me humillo, oro, lo busco y abandono mi mala conducta. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien predica otra cosa, no está estudiando la Biblia. Vamos al segundo verso que escogí en relación al arrepentimiento. Hechos capítulo 3, verso 19. Vamos a buscar Hechos capítulo 3, verso 19. Y de la misma forma, cuando ustedes lo busquen, me dicen que ya lo tienen. Hechos capítulo 3, verso 19. Muy bien. Y díganme por ahí, ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Ya lo tengo, muy bien. Ya Maribel, Beatriz, ya están por ahí, yo lo tengo.
Vamos a leer Hechos 3:19. Muy bien, Luz, Juanita. Muy bien. Hechos 3:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¡Wow! Aquí hay dos cosas en este verso que a mí me parecen bien importantes. La primera, claramente me está diciendo lo que me dijo antes. Si tú quieres que se borren tus pecados, te tienes que arrepentir. Y ya escuchamos que arrepentimiento tiene un cambio de conducta, no solo pesar. Ahora hay un segundo elemento que me impacta. Y es que dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Miren mis hijos, ¿por qué tú crees que este mundo está viviendo con tanta ansiedad? Porque no se quieren volver a Dios. Porque Dios me dice, si tú te arrepientes, va a venir tiempo de descanso de parte del Señor. ¿Tú quieres descanso en tu vida? ¿Tú quieres paz en tu vida? Esto es un fruto del Espíritu de Dios. Y Dios te dice, yo te lo voy a dar. Te tienes que arrepentir. Cuando tú te arrepientes, la carga del peso del pecado se va. Que lo que pasa es que los seres humanos estamos tan acostumbrados a que todo sea visual y tangible, que uno, cuando uno ve, cuando uno piensa en el peso del pecado, como ellos no lo ven, se creen que yo estoy ansioso porque todo el mundo está así. No, no, no. Mira, mira. Hay un peso de pecado sobre ti que cuando tú te arrepientes se va. Y Dios dice, y vendrán tiempos de descanso de parte del Señor. Vamos al próximo verso. Vamos por aquí. Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios capítulo 28, verso 13. Vayan ahí con su Biblia. Proverbios 28, 13. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice. Listo, Ramón. Ramón dice listo. Muy bien. Ramón, qué bueno que me dices listo, porque mira, todas las demás que me escriben son nenas. Los varones no escriben. Mi esposo dice que los varones están, solo que a ellos no les gusta escribir. Ahí tenemos a alguien sacando la cara por los chicos. Proverbios 28:13, mis amigos, vamos a leer. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Voy a repetirlo. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quiero por un momento hablar de lo que es encubrir, ¿verdad? Cuando tú tapas un pecado. Dice la Biblia que cuando tú tapas el pecado, tú sabes que a veces nosotros somos tremendos hipócritas. Esa es la verdad, y perdonen que lo diga de esa forma, pero la verdad que está, es así. Por ejemplo, usted va en el carro y va peleando. Y peleando con el marido y peleando con la marida, peleando con los hijos, peleando con el padre, peleando con quien sea, peleando por el teléfono y se baja. Y por ejemplo, vamos a suponer que llega al culto. Saludos, Dios le bendiga. Mis hijos. El que encubre su pecado jamás prospera, porque eso no es lo que somos. Lo que somos, necesita perdón. Y Dios lo que me dice es confiésalo. Y hay gente que muchas veces pregunta, ¿pero se lo tengo que confesar a alguien? Miren, mis hijos, la Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no creemos, porque la Biblia así lo enseña, y quiero ser bien categórica, nosotros no necesitamos a un intermediario entre nuestro papá y nosotros. Ese intermediario es Jesús, no es más nadie. Así que a quien yo le confieso mi pecado es a Dios. Ahora bien, punto y aparte. La Biblia dice en el libro de Santiago, confiésense en sus pecados los unos a los otros
y oren los unos por los otros y serán sanados. Hay una sanidad que se da cuando uno confiesa el pecado y esa persona ora por uno. ¿Quién debe ser esa persona? Una persona madura espiritualmente en quien tú confíes. Y yo no sé usted, pero yo me tardo bastante en confiar en una persona. Pero yo tengo mi gente íntima que si yo siento que yo necesito compartirles algo para que oren por mí, yo sé que yo puedo confiar en ellos. Por ejemplo, supongamos, y eso me pasó hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, donde yo tuve una crisis de fe, de que no tengo suficiente fe para pensar que realmente esto va a salir bien, o que yo, no, o que necesariamente puedo ser sana, o que necesariamente, o sea, esas crisis de fe que nos dan, y mira, además de yo confesarle al Señor, Señor, tengo mis crisis de fe, que las tienen todos, pero el importante soy yo, tengo mi crisis de fe y yo no quiero dudar de ti porque tú eres todo poderoso, Dios, dentro de tu soberanía, tú dirás sí o tú dirás no, pero que no sea porque yo no creo. ¿Y qué hago? Pues voy a donde esa persona en quien yo confío. Confieso, mira, estoy teniendo mis situaciones de fe. Y esa persona, yo en humildad, es un acto de humildad, porque te estás quitando una careta. Es un acto de humildad donde tú le estás abriendo tu corazón a una persona madura y esa persona ora por ti. Y ahí hay sanidad. Bien, pero son dos cosas distintas. Tú no necesitas un intermediario, pero bendito Dios que tenemos también apoyo en nuestros hermanos. Y no todos son nuestros hermanos, por eso la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, pero hay gente íntegra y hay gente que ama a Dios. Así que péscalos y gózate en la sanidad que puede haber cuando oran juntos. Muy bien, déjame leer un momentito esos comentarios. Vamos a ver. Cintia dice, sí, confiar en alguien que no te juzgue. Muy bien. Alexa dice, yo iba a una psicóloga, mi mejor amiga, y estaba mi mamá, que ya no está. Ella me ayuda mucho. Qué bueno, Alexa, que tienes a una amiga que también es tu psicóloga. Qué bueno, qué lindo es tener eso. Grisel dice, sí, tener una fe no fingida. Ya, Jaira, la integridad es tan importante. Así es. Vamos a ver, ¿qué más? Brenda dice, yo no confío, perdónenme, pero tuve una mala experiencia con una persona que conocí hace 13 años y la quise mucho y me traicionó. Creo en Dios y en nadie más. Te entiendo, Brenda. Te entiendo y es totalmente respetable. Oro por ti esta noche, no lo digo por un cliché, que encuentres a una persona íntegra, que Dios incluso use esa relación para sanar eso. Recuerdo que hace unos años, tenía 19 años, estando en Jucún, en el lugar donde les dije que era intercultural, había una chica que abrió su corazón y contó algo parecido a lo que nos dice Brenda. Dice que ella fue bien lastimadita. Yo tenía 19, ella me lleva 2 años. Tenía 21 años y dice que ella fue tan lastimada por amigas que ella ya no creía en nadie. Pero ella anhelaba ser sanada. Y tú sabes que en ese día fue bien curioso porque mucha gente había abierto el corazón durante toda esa semana, había sido una semana de sanidad y habían contado cosas bien fuertes, bien fuertes. Gente que había sido, ¿verdad?, abusada, unas cosas bien fuertes. Pero yo me había mantenido bastante ecuánime, pero cuando ella dijo eso, Dios tocó tanto mi corazón. Yo recuerdo que yo lloré y lloré y lloré y yo fui a donde ella y le dije, yo quiero ser tu amiga y yo quiero que Dios use esta relación de amistad para sanarte. Mis hijos, eso fue cuando yo tenía 19 años. Hoy yo tengo, les voy a decir el secreto, 41 años. Sigue siendo mi mejor amiga. Dios usó esa relación para sanarla. Así que oro, Brenda, que Dios te traiga a una persona que pueda ser una muestra de su fidelidad. Nadie es perfecto, pero sin duda hay gente íntegra. Muy bien, bueno, vamos a seguir, mis hijos. Vamos al otro verso, que es Santiago, capítulo 4, verso 8. Y ya voy a avanzar porque se supone que esto no dure tanto.
Muy bien. Dice, Segunda de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas 39, Segunda de Crónicas 39. Ah, mira, si no se los he puesto. Segunda de Crónicas 39, dice, el Señor, gracias, Hani, el Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no los abandonará. Qué cosa tan linda. Búsquelo usted mismo, léalo. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Brenda, hablando de fidelidad, qué cosa más linda. Dios es tan lindo, nunca nos abandonará. Así que mire, volvámonos a Él. Esto es arrepentimiento. Vamos rápido, mis hijos, que me pasé de la hora bien fuerte. Vámonos entonces a el segundo, esta otra parte. Muy bien, ahora vamos a Jesús. Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús le dijo, hasta este punto habíamos hablado de lo que Juan dijo. Ahora dice Mateo 3, 15. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios elige, exige. Muy bien, este es el momento para que caigamos en tiempo y espacio. Ustedes ya leyeron en los capítulos de Mateo en los que Jesús llega para ser bautizado y Juan dice, no, 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 yo no te puedo bautizar a ti. Pero Jesús entonces dice esta frase que estamos viendo. Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo un statement. Y mira qué interesante, que ahí es de arrancada la primera frase de Jesús, está haciendo un statement. Tú y yo tenemos que cumplir con lo que a mí me gusta que Dios exige, con lo que dice aquel predicador que Dios exige, con lo que dice aquel cantante que debe de ser. No, Jesús dijo. Vamos a hacer todo lo que Dios exige. Punto y se acabó. Esto no tiene que ver con cómo lo veas tú, Juan, con cómo lo vea yo, con cómo. No, tiene que ver con lo que Dios exige. Después del arrepentimiento, hay una decisión que hay que tomar. Obedecer. Si leyeron, ¿verdad? Que yo sé que todos ahí lo leyeron porque son bien obedientes. El libro de Mateo, el capítulo antes, el 2, vemos que José pasa por una crisis, pero algo que resalta del carácter de José es su obediencia. Él obedeció, el ángel habla, José obedece. Dios lo guía, José obedece. Tú y yo obedecemos. ¿Qué obedecemos? Como dijo Jesús, todo lo que Dios exige. Cristi, pero es que lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado. No, no. Juan pensó que el juego había cambiado, que antes de Jesús él bautizaba a todos, pero después de Jesús, ah no, a Jesús no lo puedo bautizar yo, el juego cambió y Jesús dice, no, aquí el juego no cambia, la ley sigue siendo la ley. Como les hablé al principio, mis hijos, que el Dios que creó el universo y todas las leyes de la física no las va a cambiar porque esas leyes están para el orden. No importa cómo cambie el mundo, esa ley permanece igual. Y Jesús les está diciendo, yo llegué, pero las cosas se van a seguir haciendo, no como se han hecho hasta hoy, no, 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 como Dios lo dice. No estamos hablando de costumbres, estamos hablando de lo que Dios establece. Así que vamos al próximo verso. Dice, Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Qué cosa tan linda. Y una voz dijo desde el cielo, mire lo que dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Cuáles son las tres cosas
que el Padre dice de Jesús. Número uno, este es mi hijo. Dos, es amado. Tres, trae gozo a mi corazón. Mis hijos, y yo quiero preguntarte y quiero cerrar con esta pregunta. Sin duda alguna, tú y yo tenemos estas primeras dos características. Somos hijos de Dios si hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida. Y sin duda alguna somos amados. Pero ¿traemos gozo al corazón del Padre? ¿Traemos realmente tú y yo gozo al corazón de Dios? Yo creo que esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Dios puede decir de nosotros que yo traigo gozo a su corazón. Dios puede decir de mí, Dios puede decir de Víctor, de Janet, de Elba, de Karen, de Leandro. Dios puede decir, esta es o este es mi hijo muy amado, pero no quedarse ahí, sino decir que mucha alegría trae a mi corazón. Mis hijos, no hay forma de traer alegría al corazón de Dios si no nos arrepentimos. La única manera de traer alegría al corazón de Dios es arrepentirnos y obedecer. Y ya vimos que el arrepentimiento es no solo la pena, no solo ni siquiera aceptarlo, no solo ni siquiera confesarlo, todo eso es parte, pero tiene que haber unos frutos, tiene que haber un cambio. Y el Espíritu de Dios está en tu vida y está en mi vida para hacer esos cambios. Hay un concepto muy importante con el que yo quiero terminar. Es el concepto de la madurez. Si usted le dice a un niñito de 6 años que quiere tocar un interruptor, ya saben que a los muchachos les encanta buscar el peligro. Si usted le dice a un niñito de 6 años, aunque quieras tocar el interruptor, no vas a tocar el interruptor porque es peligroso. Si ese niñito de 6 años, aún mirando el interruptor, aún queriendo tocarlo, decide no hacerlo por obediencia, ese niño actúa con madurez. Madurez es vivir por principios, no por emociones. Si por otro lado, usted le dice a un señor de 70 años, porque la madurez no tiene que ver con la edad ni con la preparación, y le dices, te tienes que tomar tus suplementos todos los días. Y él viendo el suplemento y acordándose que se lo tiene que tomar, no lo hace porque no quiere, está actuando inmaduramente, porque está actuando por emociones, por lo que yo quiero, no por lo que yo sé que es correcto. Es necesario que tú y yo maduremos. Mis hijos, yo sé que hay mucha gente ahí que quizás cuando yo dije lo de la película, no se sintieron identificados. Gente que quizás dice, Cristi, a ti te pasa eso, que tú lo quieres cambiar y te da asco. Pero cuando yo lo veo, a mí me gusta. ¿Sabes qué, mis hijos? No vivas por emociones más. A pesar de que todavía esa área en tu vida no tenga ese temor de Dios, a pesar de que todavía no te dé asco, sino que por otro lado la concupiscencia de la carne que está ahí, a pesar de que la concupiscencia se doble hacia el pecado, decide en el nombre de Jesús que en tu vida va a haber arrepentimiento. Que tú no vas a actuar por emociones, que tú vas a actuar por principios, que aunque tú quieras escuchar, ver o actuar de cierta manera, si no es lo que Dios establece que tú debes ver, escuchar o actuar, tú como ese nene de 6 años vas a decir, aunque lo quiera ver, aunque quiera actuar de esta manera, voy a actuar según los principios de Dios, porque yo voy a dar fruto. Como Jesús dijo, es necesario hacer todo lo que Él ha dicho. Así que en el nombre de Jesús, oremos juntos. Padre, yo te quiero dar gracias por esta noche y gracias por todos mis hermanos que se han conectado en vivo y los que se conectan posteriormente. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, así que tú que nos estás ministrando a nosotros ahora, mañana les ministrarás a los de mañana y dentro de años a los que vean este video.
Yo te doy gracias porque eres un Dios que estás operando todo el tiempo. Espíritu de Dios, opera en mí. Espíritu de Dios, opera en mí. En el nombre de Jesús, yo quiero compartir contigo que estás ahí, mientras oras, esta canción de mi amiga Lorel Quiles. De todas las canciones que hace Lorel, a mí me gustan. Pero esta, que lo escuché hace, válgame, como 2 años, es estreno para toda la audiencia ahora, pero yo la escuché hace como 2 años cuando ella la escribió. Y yo quiero invitarte, mientras oraba con el Señor, decía, voy a terminar orando con la audiencia y colocando esta canción. Y yo te voy a colocar esta canción, mis hijos, estos minutos para que tú ores allí donde estás. Recuérdate lo que te dije. Esta experiencia donde yo hablo contigo no puede sustituir tu experiencia con Dios. Voy a colocar esta canción. Escucha lo que dice y ora. Habla con Dios. Quiero ser tierra fértil para ti. Así que en el nombre de Jesús, comparto esto con ustedes. Amén. Cómo amo la presencia del Señor. Mis hijos, queremos ser tierra fértil para Él. Amén. Así que les mando un gran abrazo. Oro que toda la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones en esta noche dé frutos al 100 por 1. Espíritu Santo, haz tu obra perfecta en nuestros corazones. Que seamos una tierra fértil. Que demos fruto al 100 por 1. Gracias por tu compasión. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, mis hijos, yo creo que en medio de un mundo corrompido podemos levantarnos gente pura. En medio de un mundo sin esperanza podemos levantarnos como árboles llenos de fe. En medio de un mundo desquiciado y ansioso podemos levantarnos árboles llenos de paz, de calma y de dirección. Y eso lo hacemos porque por Jesús su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Así que arrepentimiento, la llave para que Dios nos haga esa nueva criatura. Les mando un beso enorme. Gracias por haberme acompañado.